A venir con informaciones policiales y tiene que ver básicamente con la ciudad de Roldán, Tierra de Sueños 2 y 3. Recuerda que la semana pasada se han registrado en estos barrios hechos delictivos este, importantísimos, ¿no? Con entraderas, con. con con atraco, con asaltos, muy importante. Y bueno, a raíz de todo esto se ha formado, eh, se ha conformado este, importantes operativos. Recordemos que el intendente había tenido reunión también con el ministro. Se barajaba y se baraja la posibilidad de poder tener un destacamento. Pero vamos a venir a centrarnos con estas imágenes que estamos viendo en este momento, porque es de un operativo que se dio el sábado por la noche con resultados eh, positivos donde han podido detener este vehículo donde este, eh, estaría aparentemente con tres personas, eh, dos oriundas de Rosario, una de, de Roldán, aparentemente con intenciones de robo se encontraron estos elementos, pero nos vamos a limitar nosotros en esta primera parte porque queremos desarrollar bien toda esta información porque esto también desemboca en otros allanamientos. El parte dice lo siguiente, tres personas fueron aprendidas tras persecución policial, lo que usted está viendo ahora, a quienes le secuestraron un arma de fuego, cartuchos, guantes de látex y un automóvil en el que se trasladaban. En horas de la noche del sábado, personal policial del GOT, que es el Grupo de Operaciones Tácticas, se encontraba cumpliendo orden de saturación en barrios de Tierra de Sueños 2 y 3. Junto a personal del Comando Radioeléctrico de Roldán, cuando eh, a, avistaron un vehículo de similares características aportadas por la superioridad al que estuviese implicado en hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción. Procediendo los uniformados a darle alcance en camino de la Legua e Ibarlucea, siendo este un auto marca Citroën. DS3 de color blanco con techo negro, vidros polarizado, realizado así una correcta identificación de los ocupantes, encontrándose dos personas de 38 y 47 años, oriundos de la ciudad de Rosario, y un tercero de 25 años, domiciliado en la ciudad de Roldán, que era el conductor del vehículo. La información dice que una vez identificado, fueron enviados los datos filiatorios al despacho de emergencia 911, solicitando si sobre alguno pesaba algún impedimento legal, informando al operador en turno que era negativo para los tres, pero al momento de la requisa, aquí, eh, del, del, del papeleo, los oficiales secuestraron en la cintura del conductor una pistola semiautomática de guerra marca... Tanfoglio, calibre 9 milímetros, la misma contenía en su almacén cargador 16 cartuchos intacto, punta hueca, mira, todo lo realmente armas de guerra. Eh. También secuestraron tres pares de guantes látex, por lo que fueron aprendidos en el lugar. Los oficiales seguidamente informaron lo sucedido a la fiscalía, la fiscalía en flagrancia, en turno, quien, interiorizado de los pormenores del hecho, ordenó... Diligencias a seguir y que se traslade el procedimiento a la sede de la comisaría sexta. Esto es lo que sucedía entonces el sábado por la noche, relacionado obviamente con otros hechos. Estos chicos algo venían a hacer con guantes de látex, todas estas armas de guerra. No se pensaron que se iban a encontrar con un operativo de, de saturación y bueno, ahora tendrán que rendirle cuenta a la justicia que estaban haciendo. Pero consecuencia, Cari, de todo esto también se efectuaron allanamientos posteriores, ¿no? Después. Exactamente, vos estabas haciendo referencia de que hubo personas aprendidas y el día domingo la policía estuvo allanando la casa ubicada en Tierra de Sueños 3, donde reside una de las personas detenidas el sábado, que fue por portación de arma de guerra cuando conducía un <coughs> Citroën DS-3 junto a otras dos personas. Es un hombre de 25 años que está sospechado de encubrimiento, amenazas y robos reiterados en propiedades. Lo que se estuvo secuestrando en este allanamiento, un dron, un Postnet, cuatro notebooks de distintas marcas, dos computadoras, nueve relojes, cadenas de color, oro y plata. Cinco celulares, varios pendrive, guantes, una vaina servida calibre 380, documentación de vehículos y propiedades, y en el lugar se identificó a la propietaria, quien se encontraba junto a sus cuatro hijos. Luego de requisar los tres espacios físicos ubicados dentro del terreno, arrojó resultado positivo, secuestrando lo detallado, se puso en conocimiento a la Fiscalía en Turno, quien ordenó la diligencia a seguir en cuanto al secuestro. De los elementos mencionados. Claro, todo esto tiene que ver con estas tareas que estuvieron haciendo por parte de la guardia urbana, de eh, operaciones tácticas claro. que se estuvo realizando, como decíamos, el, el fin de semana. Todos estos operativos buscando específicamente a estas personas, Mario. Exactamente. Fíjate vos que vuelven al mismo lugar, supuestamente, supuestamente serían los que habrían perpetrado o algunos de ellos. Habría perpetrado los eh, robos de la semana pasada, ¿no? Teniendo en cuenta de que no se, no, no se esperaron un sábado a la noche con un operativo sorpresa de esta manera, ¿no? Que es en definitiva los resultados que dan estos operativos de, 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 de control, de saturación para cada una de nuestras comunidades. Volvemos otra vez a lo que decía, por ejemplo, Mori Carán de Lucio B. López la semana pasada. Operativo saturación que se dan en Rosario, los cacos tienen que seguir robando y buscan, obviamente, nuestras eh, comunidades, nuestras ciudades para perpetrar estos hechos. Eh, convengamos también que estos esto operativos van a seguir así. Y ahora estamos viendo estas imágenes, básicamente, Cari apuntando. A justamente los controles. Claro, que este se es el hacen, operativo ¿no? que estábamos haciendo referencia sí. de recién que se estuvo haciendo el día sábado. En primera instancia, recordemos que un operativo se estuvo realizando el día viernes con Gendarmería uh -huh. y la Guardia Urbana. Bien. En Tierra de Sueños 2 y 3, allí lo que es toda esta zona. Y el día sábado estuvieron trabajando, que son estas imágenes que estamos compartiendo, los Pumas, Grupo de Operaciones Tácticas, la Comisaría Sexta, el Comando Radioeléctrico. Y también guardia urbana de la ciudad de Roldán. Lo Bien. que buscaban, claro, era un auto blanco. Claro, con resultados positivos que después se termina dando en la noche del, del sábado, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, también eh, hay una fuerte mirada con la escasez de móviles que está teniendo en su conjunto la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, ante esto, a lo mejor no hay muchos móviles para patrullaje, por eso se solicita el apoyo logístico. De, de fuerzas que son de la policía también y que bueno vienen a descomprimir y el apoyo de la policía y la guardia local no fíjate vos el rol preventivo que cumplen esto no porque si estos Muchachos, no los detenían, seguramente hoy estábamos contando otro robo más. Bueno, lo hablábamos, Mario, la sí. semana pasada, cuando hablábamos con uno de los integrantes eh, del grupo de seguridad ciudadana, uh -huh. que hacen las reuniones mensualmente, sí. y bueno, hablábamos con él sobre este tema, ¿no? La falta de patrulleros que hay en la ciudad claro. de Roldán, la falta de recursos, la falta de móviles, la falta de policías. Bueno, hay muy Mucho. pocos móviles uh -huh. en la ciudad de Roldán. Recordemos que también. Eh, cubre lo que es eh, la región, lo que es eh, San Jerónimo, claro. Carcarañá, eh, Luis Palacios, bueno, haciendo foco principalmente en lo que es la ciudad de Roldán, este móvil, pero hay pocos recursos ante tantos robos que vemos, hechos delictivos que hemos compartido lamentablemente sí, durante sí, estas sí, últimas sí. semanas, bueno, realmente se necesitan más recursos en lo que es eh, patrulleros y lo que es personal también. Claro, claro. Fíjate vos, este... Eh, ahora están tomando nuevos cadetes para la policía, para eso. Pero yo miraba, por ejemplo, lo que tiene que ver con los años. De pronto, en el 2019, habían ingresado 5.000 aspirantes, en el 2022 eran algo de 4.000 y ahora creo que estamos en 3.500, como que cada vez menos seduce la policía. Ahora el gobierno de Puyaro está intentando darle una vuelta de timón. A esta policía, ¿no? a tener otra mirada para con la policía. Entonces, realmente también es todo un desafío. Primero, el tema de inversión y después, eso que decíamos: ¿no? ¿cómo este, uno ve a un agente de policía y dice, che, estoy seguro de que puedo ir a, a, a confiar en esa policía, puedo hacer mi denuncia y, y, y todo lo demás que tenga que ver con prevención? Pero bueno, se trata de esto: prevención. Con estos operativos, que ha dado resultado positivo. Ha dado resultado positivo? Claro. Volviendo al tema de los móviles, Mario, les contamos que el día viernes hubo una reunión entre el municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia sí. de Santa Fe, principalmente eh, contando, traduciendo cuál es la situación que está viviendo la ciudad de Roldán en cuanto a delitos y principalmente esto, ¿no? Uh -huh. El reclamo y claro. el pedido concreto en recursos y en patrulleros. Claro. También volvemos a remarcar esto. Esto fue uno de los pedidos fundamentales, una de las respuestas y compromiso que tienen desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, es hacer estos operativos de saturación que se van a continuar realizando en diferentes barrios, principalmente en estos barrios... Donde eh, se estuvieron registrando eh, muchos hechos delictivos durante las últimas semanas. Pero en concreto, esta reunión que se estuvo llevando adelante con el Ministerio de Seguridad, con este pedido que es para más patrulleros para la ciudad. Y no, no desechaban esa posibilidad que a futuro poder tener un destacamento policial también en Tierra de Sueños 2 y 3, teniendo en cuenta lo lejos que queda para poder llegar, ¿no? Y esto casi 190 kilómetros que hay que hacer en cuadrículas que ellos le ponen uh -huh. a cada móvil para recorrer y realmente el tiempo que demanda, ¿no? y, y poder llegar justamente ahí, ya el, ni siquiera muchas veces el patrullaje, sino que solamente ver que el móvil está parado, que está postado, que está con, con las luces encendidas, hace el trabajo de la prevención y bueno, el Caco cuando ve eso desiste de, de ir a cometer los ilícitos. Pero eh, acá entonces con resultados positivos, por lo menos hasta ahora, con estos hechos de robo que se venían registrando en Roland.